Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La tierra se muere. Y la gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que está perdiendo el control. Y solo yo puedo repararlo. Solo yo tengo tus genes. No tardaremos mucho en alcanzar el punto. Y después, extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia, la IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno, por un campo de flores. Y cuando llego al centro, estás ahí, Elizabeth. Esperándome, aunque estés muerta desde hace 1000 años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Y por un momento, me siento completa. Pero es algo efímero. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que desaparezca. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea con tal de conseguirla. Lo prometo. ¿Barl? Pero si es Aloy, la redentora de Meridian, ungida de los Nora. ¿Sabes que odio que me llamen así? Considéralo un castigo por abandonarnos justo la noche en que vencimos a Hades. Crecí como una marginada, ¿recuerdas? No me gustan las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Solo digo. ¿Y qué hay que hacer? Debe ser urgente si te fuiste tan rápido. ¿Explorar ruinas antiguas? ¿O quizá tenga algo que ver con la plaga? Ambas cosas, de hecho. Pero debería... Oh, no. Te he seguido mucho tiempo. Está bien. Después de lo que hiciste para ayudar a los Nora y a mi familia, juré ayudarte, sin importar qué. Pero no te irás. Seré tu sombra. Ok, pero si vas a acompañarme, tendrás que ser capaz de ver lo que yo veo. ¿Un foco? No pensé que tendría tu segunda visión. Luego te daré otro más y aprenderás a respaldar tus datos. ¿Datos? La información
Del dispositivo hay mucho que explicar, pero lo haré sobre la marcha. Esto es lo que tú sueles ver. Desde que era pequeña. Vamos. ¿Vamos? Bien, me hice un par de arañazos por el camino. Busquemos hierbas medicinales de respaldo. En fin, empecemos con tu primera lección del foco. Muy bien. Manos a la obra. Estas plantas no se parecen a las de las tierras sagradas. El foco te ayuda a buscar las que necesitamos. Ahí, las plantas que hay junto al arroyo deberían servir. ¿Amarga? Sí, pero bueno, al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, deberíamos continuar. Debemos recoger más plantas de esas. Sí, bien pensado. No hace falta que me convenzas. Las ruinas de ahí, ese es nuestro destino. Hay varias formas de bajar. ¿Qué buscamos exactamente? La copia es una IA. Es difícil de explicar. Es algo así como unas instrucciones que pueden salvar el mundo. Suena complicado. No sé quién puso las cuerdas, pero podemos usar la tirolina para bajar. Últimamente vas bastante ligera. Sí, tuve un percance por el camino y perdí buena parte de mi equipo. No hace falta que me convenzas. ¿Qué pasa?
rastreando restos de máquinas como siempre. Y allá va. Parece que dejaron unos restos. No tiene muchos flechazos. Miremos más de cerca. Alguien abatió a esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría aquí? No lo sé, pero será mejor fabricar unas flechas. Podría haber obstáculos ahí adelante. Hay madera del risco junto al arroyo. Muy bien. Vamos a crear unas flechas. Listo. Yo igual. Flechas listas. Hay una escalera, pero no llegamos. Nada que una flecha certera no pueda despejar. Solo que es un obstáculo. Te sigo. Este lugar. No lo sé. La transmisión. Perdón, el mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. Habrá que buscar una entrada. ¿Y qué fue lo que pasó cuando me fui de Meridian? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estaba, se armó un escándalo. Pero luego algunos de nosotros pensamos que no te iría sin un buen motivo. Tenían razón. La plaga no solo envenena a las plantas, también mata a los animales. Entonces la gente también enfermará, ¿no? Y morirá de hambre. No dejaremos que eso ocurra. Es por aquí.
A la hierba. Nunca había visto una de esas. Yo tampoco. Las máquinas muertas lo tienen en alerta. ¿Qué propones hacer? El foco nos ayudará. Podemos analizar la máquina antes de pasar a la casa. Ok. Espera un segundo. Ok. Su ojo. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sustancias. Se aproxima otro. ¿Cómo es que el foco sabe todo eso? Lee los datos de la máquina. ¿Como un cazador que estudia a su presa? Sí, algo así. ¿Encontraste algo? Algunos suministros. Después de la conmoción por mi partida, ¿qué hizo todo el mundo? Bueno, al terminar los festejos, mi madre se llevó a los demás a la tierra de los Nora. El Rey Sol puso a los suyos a reconstruir la ciudad. Y yo partí en tu búsqueda. Alguien le disparó a esta máquina. Veo otra escalera, pero parece atascada. Sí, el primero lo encontré cuando caí en unas ruinas. Los demás los saqué hace poco de un viejo botín. Los repuestos vienen bien. Vamos a entrar en unas ruinas de los antiguos. Que la diosa nos proteja. No pasará nada, Varo. Por aquí.
Bienvenidos a la instalación de lanzamiento de Farsinit. ¿Farsinit? Sé que intercambiaron tecnología con Cirodon, pero ¿qué hacen con una copia de Gaia? Regístrense en recepción para la visita. ¿Nos están pidiendo que nos registremos? Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Espere a que el personal atienda. Doctora Sobek. Supongo que no se llevaban muy bien con Elizabeth. Bueno, busquemos una entrada. Por favor, espere identificación. Acceso denegado. Credenciales no reconocidas. Me temo que yo tampoco les gusto. Parece un callejón sin salida. Deberíamos buscar otro camino. Creo que podemos forzar esta puerta. Equipo de escalada. Parece que alguien descendió desde arriba. No sé quién dejó esto aquí, pero quizá mató a esas máquinas de antes. ¿Y dónde está ahora? ¿Y ese hedor? Un campamento devastado. ¿Habrán venido en busca de chatarra? Así. Eso explica el olor. Además, parece que algo grande entró por arriba. Y se estampó contra el campamento. Y luego atravesó el muro. Habría que examinar los escombros de ese hueco. Por aquí lo echó todo abajo mientras salía. Si logro quitar los escombros, debería poder despejar el camino. A lo mejor encuentro algo que nos ayude en el campamento. Aloy, por aquí. Creo que encontré algo.
Creo que esto es una especie de prototipo Oseram. Parece que el gancho puede agarrarse a otras cosas. Se arrastra con este mecanismo. Parece averiada, pero quizá podamos repararla. Enganchar los restos... Y arrastrarla. Podría funcionar. El foco nos ayudará a registrar el campamento en busca de algo para reparar la herramienta. Mi foco detectó un par de cosas interesantes. Pobre tipo. El ácido atravesó su armadura. Una pieza de máquina. Ayudará con el mecanismo. ¡Ay! Esta sustancia quema. Cable de máquina. Resiste más que una cuerda. Bien, creo que ya tengo lo necesario para reparar la herramienta. O quizá crear algo mejor. Podrías usar este banco de trabajo. Mira, el garfio está listo. Probémoslo con los escombros. De lo que pensaba. Vaya, parece que salir de aquí no va a ser nada fácil. Debería escanear la zona. Hay que encontrar una manera de seguir. ¿Qué es esta cosa? Suministros. Usaré el garfio para acceder a ellos. Wow. Buenos días. Soy Oswald Dalgard. Y tengo el honor de presentarles Farsinid. Olviden lo que creen saber de nosotros. Nuestro objetivo es sencillo. Nosotros apuntamos a las estrellas, aunque tengamos que cruzar 8.6 años luz en el espacio. Por favor, continúen al auditorio. Allí revelaremos nuestros planes. Me pregunto qué habrá en el auditorio. Ya lo averiguaremos. Debería ser capaz de subir ahí. Thank you.
Creo que no alcanzo esa escalera desde aquí. Esa puerta parece prometedora. Pero, ¿cómo subo ahí? Creo que no lo estoy haciendo bien. No funciona. Ay, no es por aquí. Ay, creo que no lo estoy haciendo bien. ¿Funcionó? El garfio es útil. Lástima que solo tengamos uno. No te preocupes, veré cómo puedes subir. Bien, tengo que bajarle la escalera a Barrow. Aloy, ¿podrías bajar la escalera? Sí, ya voy. Aquí tienes, Barrow. Gracias. Los humanos, el Homo sapiens, nosotros, sobrepasamos los límites como exploradores, pioneros, vanguardistas. Y ahora Farsini da el siguiente salto hacia el futuro. Por eso nos honra haber resucitado la Odyssey. Lo que los gobiernos abandonaron en órbita, Farsini lo realizará en menos de 10 años. Y eso es solo el principio. Cuando la nave esté terminada, enviaremos la Odyssey y su tripulación a donde nadie ha llegado. El sistema de Sirio. Allí crearemos la primera colonia humana fuera de la Tierra. Puede que la Odyssey tarde 300 años en llegar. Pero cuando alcemos la vista al cielo, sabremos que está en camino.
Como decía nuestro fundador, el difunto Peter Shibumbe, la verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados. Imagen detenida. ¿Los antiguos podían volar por el cielo? ¿Surcar las estrellas? Pues sí, más o menos. Esa nave, la Odisea, y ella jamás aterrizó en otra estrella. Algo falló y explotó. ¿Es por eso que Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error. Archivo presentación pública dañado. Archivo reclutamiento disponible. ¿Desea reactivarlo? Sí, reactívalo. Veamos qué tienen que decir. Ya conocemos los pronósticos. Inestabilidad económica, nuevas pandemias, IA sin control. ¿Cuánto tardará otra catástrofe en causar un peligro inadmisible para la élite mundial? Aquí en Farsini creemos en escapar de lo inevitable. Y apuntamos a las estrellas. Ya vieron lo que tenemos entre manos. Una infraestructura para la construcción de la Odyssey. Un centro de datos de vanguardia que propicie avances tecnológicos acelerados. Y ya saben cómo gestionamos nuestra imagen pública. Inviertan en nosotros. Reclamen su lugar en la Odyssey. Preserven su estilo de vida más allá de los problemas terrestres. Acertaron en lo del fin del mundo, pero no sabían el cómo. Aún. Así que lo que dijeron sobre el siguiente paso para la humanidad, todo era mentira. Esta gente solo quería salvar su propio pellejo. Sí, bueno, al final no les funcionó. El tal Oswald mencionó un centro de datos. Ahí, la copia. Debería estar almacenada. No podremos cruzar a nadie. Tendremos que dar un rodeo. Vamos. Aún no puedo creer que los antiguos volaran. Eran capaces de hacer muchas cosas. Para bien o para mal. Eso parece. Me pregunto qué se siente allá arriba, entre las estrellas. No creo que podamos cruzar el río por aquí. Encontraremos la forma. Sigamos adelante. La naturaleza reclamó todo esto.
lo tenía pensado. Arriba. Ten cuidado. Solo falta que llamen a sus amigos del subsuelo. Derriba al de la izquierda y yo al de la derecha. Ok. Aquí voy. Debo acercarme sigilosamente y ensartarlo con mi lanza. No puedo dejar que me vea. Primero debería escanearlo para ver su ruta de patrulla. Bien. Esa es su ruta de patrulla. Debo acercarme más y mantenerme oculta. Puedo lanzar una piedra para distraerlo. Así se pondrá donde pueda atacarlo en silencio. Solo tengo que esperar el momento justo. Ah, es el momento. El mío también cayó. Hay más máquinas, ¿verdad? Nada que no podamos manejar. Yo te cubro. Thank you.
están todas. No veía el momento de decírtelo, pero noté que cambiaste de imagen últimamente. Ya lo sé. Con todo el asunto de intentar alcanzarte, no tuve tiempo ni de afeitarme. Tranquila, no es para siempre. Bien. Siento ofenderte con mis barbas, Ujita. Parece que este pequeño fue víctima de la plaga. No pudo escapar. Espero que no sufriera mucho. Los Oseram habrán usado explosivos contra las máquinas. Lograron cazar a un par. Parece que aquí había una barricada. Las máquinas la habrán atravesado. Lo guardaré para después. Supongo que no tuvo oportunidad de usarlo. Cuidado, hay trampas. Tal vez pueda desactivarlas. Bien, conseguí recuperar algunos suministros. Y no volar en pedazos. La desarmé. Ya tengo más suministros. Parece otro campamento. Ya que estamos aquí, quizá podríamos fabricar algunas trampas. Nos serían muy útiles contra las máquinas. Bien pensado. No tengo lo que necesito para fabricar una trampa. Pero parece que los Oseram consiguieron volarles algunas piezas a las máquinas. A lo mejor consigo los materiales que necesito.
Esto me servirá. Bien, creo que tengo lo que necesito para una trampa. Ya está. Una trampa explosiva. Si algo entra en su radio, no sabrá ni qué le atacó. Aquí, Aloy. Creo que veo un modo de subir. Creo que no nos vieron. Será mejor esperar. He visto esta máquina antes. Es una camarada. Para mí es nueva. Veamos cuáles son sus puntos débiles. Quizá podríamos poner en su camino una de las trampas que fabricaste.
Todo en orden. Sigamos adelante. Has estado en muchas ruinas del mundo antiguo. ¿Son todas así? Todas contienen secretos, pero cada lugar es distinto. Hay una tormenta arreciando afuera. Sí. Son cada vez más fuertes y más frecuentes. Tenemos tormentas, tierras azotadas por la plaga, ríos y lagos obstruidos por algas. ¿Y tú naciste para arreglarlo todo? Sí, pero solo podré hacerlo con esa copia de seguridad. Creo que estamos rodeando el centro de datos. Tenemos que atravesar ese edificio enorme de la derecha. Hay aquí. Aloy, ven a ver esto. ¿Qué es esta cosa? Son datos. Puedes escanearlos con tu foco. Veamos. Hay muchos glifos. Estos datos mencionan la tecnología que Farsinit intercambió con Zero Dawn. Pero no explica lo de la copia de seguridad. Estaré alerta por si hay más datos. Thank you.
que es hora de escalar. Por algo tiene 1000 años de antigüedad. Lo logré. Es una especie de sala de reuniones. La puerta del otro lado está bloqueada. Hay otra de esas cosas brillantes junto a la mesa. A lo mejor esa cosa de la mesa hace algo. Transformación Zero Dawn fue ideado por la doctora Elizabeth Sobeck con sus 9 funciones subordinadas. Gaia, el núcleo del sistema, desarrolla modificaciones planetarias avanzadas, lo cual beneficiaría nuestra colonización espacial. Operación Fase 1. Introducir un activo en el proyecto Zero Dawn. Estado completado. Fase 2. El activo transmitirá en secreto una copia completa de Gaia y sus funciones al centro de datos de esta instalación. El personal de Zero Dawn estará del todo inadvertido de la transferencia. Riesgos. Si descubren esta operación, Zero Dawn podría negarse a ceder la base de datos de Apolo como estaba pactado. Debemos tener sumo cuidado de no alertar a Travis Tate, el hacker a cargo del protocolo Hades. Además, conviene tomar todas las precauciones posibles con respecto a la doctora Sobeck. Como una de las mejores expertas en tecnología, puede que haya instalado medidas de seguridad imprevistas. Se adjunta un análisis completo, así concluye este resumen. Ay, pensé que Elizabeth había enviado la copia, pero no lo hizo. Farsini robó a Gaia. Aloy, ¿por qué esa mujer es igual a ti? Está bien, Barl. Nos parecemos porque somos la misma persona, genéticamente hablando. Pero ella era uno de los antiguos. ¿Cómo puede ser ella? Porque no me dieron a luz. Yo fui creada por una máquina. Soy huérfana de madre, por eso fui marginada desde niña. No lo entiendo. ¿Qué clase de máquina puede crear a una persona? ¿Recuerdas cuando te dije que la copia es una serie de instrucciones? Es más que eso. Se llama Gaia. Y por largo tiempo ella veló por el mundo hasta que tuvo que autodestruirse. Y ella me creó para recuperarla. Soy la única que puede. Y este lugar es mi esperanza. Cuando te adentraste en la montaña de la madre, dijiste que la diosa te había hablado. ¿Era esta Gaia? Sí, solo que ella no es la diosa, Barl. No hay ninguna. ¿Cómo estás tan segura? Parece que te encomendó una tarea sagrada. Me llevó tiempo entenderlo. Tú también lo harás. Con el foco, pero por ahora. El informe decía que almacenarían la copia de seguridad robada de Gaia en el centro de datos. Así que debemos ir allá. ¿Ok? Oh, mira eso. Aloy, por aquí. Encontré algo que podría servirte.
Los Oseram la habrán dejado. No les sirvió de mucho, pero tal vez a nosotros sí. Un arma. Gracias, Barrel. Deberíamos seguir. ¿Después de ti? Aquí abajo. Creo que casi estamos afuera. Bien. Otra de esas máquinas. Podría probar esa nueva arma con ella. Entonces, ¿esta copia es la última esperanza? Sí. Todos esos lugares que visité estos últimos meses. Se suponía que había más copias de seguridad. Pero hace 1000 años un tipo llamado Ted Faro las eliminó todas. ¿También era de Far Zenith? No. Era algo peor. Creo que podemos cruzar por aquí.
¡Wow! Esa cosa enorme de metal se parece a la nave que vimos en el auditorio. Imagina volar hacia las estrellas, Elise. Más óseos. Las máquinas los destrozaron. Estos tipos tuvieron muy mala suerte. Máquinas patrullando adelante. Hay que marcarlas con el foco para seguir la pista.
La máquina hizo pedazos el muro. Hay una escalera ahí atrás. Explícame una cosa. ¿De verdad me parecía bien a Sona que no regresaras a las tierras sagradas? Como cacique de los Nora, ella entendía por qué tenía la obligación de seguirte. Pero como mi madre, no estaba contenta. ¿Alguna vez lo está? Creo que nunca la vi sonreír. Tampoco yo. De esas cosas. Si masacraron a todos esos Oseram, jamás alcanzaremos el centro de Tathos. Es imposible esquivarlas. Y muy peligroso enfrentarlas. Podríamos ir a un asentamiento, convencer a los cazadores de ayudarnos. Tomaría semanas. No tenemos tanto tiempo. Si hacemos caer ese transbordador... ¿Esa cosa? ¿Cómo? Voy a averiguarlo. Espera aquí. Aloy... Confía en mí. Y allá otra vez. Tengo que alcanzar el transbordador y encontrar la forma de que caiga en la cuenca. Creo que encontraré la forma de alcanzar el transbordador.
Eso. Usaré esa escalera para subir a la torre. Arriba hay un río. Creo que podría llegar si me lanzo desde ese punto de agarre. No lo conseguí. Probaré de nuevo. Lo hice.
Quizá pueda usarlo para llegar al otro lado. Bueno, ahora solo puedo subir. Esto está a punto de venirse abajo. Abrazaderas sujetan el transbordador. Seguro que hay una consola de mando. Si consigo soltar las abrazaderas, el transbordador caerá a la cuenca. ¡Muy genial! Más máquinas en mi camino. La consola de mando podría estar dentro. Bueno, es hora de aplastar a esas máquinas de abajo. Está atrapado en esos cables. Subiría a la torre para hallar la forma de soltarlos. Ahora, ¿cómo subo a la torre?
Si tiro de esa viga hacia abajo, el elevador podría caer. Thank you.
No puedes moverte, ¿cierto? Hacemos esto por las malas. Tengo que rebotarla para llegar al centro de datos. Debería buscar puntos débiles. A ver, ¿dónde está ese punto débil? Ese saco está lleno de ácido. Y apuntaré primero.
¡Ha muerto! ¡Por fin! El centro de datos debería estar delante. Creo que Barl deberá hallar otra forma de entrar. Al tener la copia de seguridad, reiniciaré Gaia. Prepararé el sistema, curaré la plaga. Restituiré el sueño de Elizabeth. ¿Pero aún sigue allí? Bien, debería buscar la sala del servidor. Estoy cerca, estoy segura. Por favor, que esté aquí.
está aquí. Versión 6.9 de Gaia. Inicializándose. Hola. Hola. ¿Elizabeth? Ay, Travis Tate. Vaya, ¿pero qué tenemos aquí? ¿Una conspiración de Far Zenith para robar una copia de Gaia? ¿Y sus funciones subordinadas? Mal, muy mal. ¿No quieres que yo me ocupe, Liz? ¡Blasfemos! ¡Nido de víboras! ¡Con mi poderoso puño, yo los golpeo y les traigo la ruina! Es una copia de Gaia lo que robaron, inútiles. Es la madre de todas las bombas lógicas. Buena suerte al reparar los datos. Y la próxima vez que quieran engañar a Tate, recuerden mi saludo. Aloy. La diosa. No hay ninguna diosa. Ya te lo había dicho. No es Gaia. No es lo que estoy buscando. Es falsa. Puedo solo. Varl, lo siento. A veces puede ser muy hiriente, ¿sabes? Pero fue increíble verte volar desde esa torre y hacer estallar la cuenca entera. El punto es, queda mucho por ver aún. No tengo pistas, Varl, pero debo seguir buscando. Y pronto, si debo correr cualquier riesgo, lo haré. No tiene sentido que alguien me acompañe. Alguien que saldría herido. Esto es cosa mía, Varl. De nadie más. Espera. Antes, en Meridian dijiste que había un hombre que te ayudó. Silas. Dijiste que solías hablar mucho con él sobre cosas que descubriste del mundo antiguo. Cosas que nadie más comprende. Y que él te dio la lanza que usaste para vencer a Hades. Sí, fue Varl. No sé nada de él desde antes de la batalla contra Hades. Quizá, pero el jefe de espías Marath de Meridian es bueno para encontrar gente, ¿o no? Varl, yo... Vamos, podría funcionar. Además, verás de nuevo algunas caras conocidas. Ok, está bien. Sí podríamos intentarlo. Nos espera un viaje muy largo. De hecho, tengo una mejor idea. La Redentora de Meridian regresó. Te mereces esta bienvenida. Lo salvaste. Aún no. Por orden del rey Sol Abad, vengo a recibir a la campeona. ¡Abrazo! Marad, Aloy tiene un asunto urgente que tratar. ¿De verdad?
Entonces somos dos. Los cazadores llevan semanas rastreando desde Ocaso hasta la Tierra Sagrada para localizarlos. Algo sucedió en la aguja. Vengan, les mostraré. Tengan cuidado. Ustedes nos salvaron, pero aún estamos limpiando el desastre. Pasó después del solsticio. Hallamos el modo de justificarlo gracias al sol. De lo contrario, hubiera causado pánico. Una noche brilló con un rojo intenso durante medio minuto. Desde Meridian parecía un efecto de la luz, pero los que estaban en lo alto de la ardiente negaron que fuera un reflejo. Para mi consternación, afirmaron que la luz emergió de la torre. De ahí. Lo dejamos todo como estaba. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Se supone que la aguja emitía señales, mensajes, al sistema de terraformación. Pero Hades quiso usarla para despertar máquinas de guerra. Creí haber cortado la conexión con eso. Esperen aquí, investigaré. Dinos si hay algo. Tengo un mal presentimiento. No sé. No noto ninguna diferencia. Nunca fui capaz de sacarla. Se transmitió algo desde lo alto de la aguja. Debo encontrar una forma de subir. Ay, quizá pueda saltar a ese saliente que tengo detrás. Creo que podría acercar más esa grúa. Allá vamos. Okay, ahora cómo cruzo hasta la aguja. Creo que puedo usar mi garfio con eso. Ahora debería ser capaz de subir ahí.
Silence me dio su lanza, pensé que me ayudaba. Pero parece que me engañó. Transmitió algo a través de la aguja. ¿Salvó a Hades? ¿Por qué haría algo así? Si puedo averiguar a dónde lo mandó, lo puedo rastrear. Con suerte, el nodo transmisor de la cima me lo dirá. El panel parece entreabierto. ¿Podré subir por el interior? Vaya, Eloy. Veo que al fin lo descubriste. Sinceramente me sorprende que hayas tardado tanto en averiguarlo. Arreglaste la lanza para robar a Hades. ¿Cómo puedes ser tan imprudente? ¿Imprudente? Tú fuiste quien purgó a Hades antes de que sus valiosos conocimientos pudieran ser extraídos. La señal misteriosa que lo despertó, por ejemplo. ¿O dónde obtener una de esas copias de seguridad de Gaia que tanto te cuesta hallar? Si lo sabías, ¿por qué no me lo dijiste? En estos 6 meses yo también he tenido mis propios problemas. La diferencia es que yo sí he hecho avances. En cuanto se te pase el enojo por mi engaño completamente justificado, ¿por qué no vienes al oeste prohibido a visitarme y te enteras de todo cuanto he descubierto? Te encontraré, descuida. Sí, bien. Esas coordenadas no deberían tener pierde. Ni siquiera para ti. No tengo opción. Les contaré a Varl y a Marath lo que encontré. Aloy tiene un don para hacer lo imposible. Cuando entraste, se transformó. Casi como en el día de la batalla. Doy gracias por un día de tormenta. Pocos habrán visto el cambio desde Meridian. ¿Qué averiguaste? Hades, el peligro no acabó aquí. Va rumbo al oeste prohibido. Y tengo que seguirlo. Ya veo. No será nada fácil. Por algo llaman al oeste prohibido. Una feroz tribu de guerreros lo controla casi todo. Los Tenach no dejan que los intrusos crucen sus fronteras. No obstante, gracias al rey Solabad, pudo negociarse una frágil tregua. De hecho, la próxima embajada llegará en un día o dos al borde de la frontera. Si acaso asistieras a la reunión bajo su auspicio, los Tenaj podrían dejarte cruzar en lugar de casarte y atacarte en el acto. Genial, lo que faltaba. Más asesinos.
el Rey Sol. Aloy, qué gusto verte. Te fuiste tan rápido que no pudimos agradecer como se debe. ¿Podemos enseñarle la lanza a la campeona, por favor? Y también, silencio. Es cierto, portamos regalos. El protocolo exige una ceremonia con ofrendas en el palacio, pero pensé que querrías algo menos formal. Que vengan, por favor. Abad, esto es muy generoso, pero yo... Utsid, Vanasha. Rápido, vamos a dárselo antes de que se vaya otra vez. ¿Te vas? ¿En serio? Pruébatelo. Es hermoso. En nombre de los ciudadanos de Solminio, que estos obsequios te recuerden nuestra eterna gratitud. Te dejo que te pongas al día con tus amigos. Ven a hablar conmigo cuando te vayas. Debo acoplar el control maestro a mi nueva lanza. Seguro hay un banco de trabajo por aquí que pueda usar. El escultor quería algo más ambicioso, el doble de grande y cubierto de joyas y oro. Pero tenía la sospecha de que no sería de tu agrado. Tenías razón. Lo siento, Abad. Me alegra verte, pero ya debo partir. Entiendo. Esperaba que te quedaras un tiempo en la ciudad. Quizás en el palacio. Meridian aún corre peligro. Es peor de lo que parece. Para resolver las cosas debo ir al oeste. Al territorio Tenakt. ¿Por el sol, los Tenakt? No sé si Marat te puso al tanto, pero... tras años de conflictos, negociamos una tregua... en aras de una paz duradera. En un día o dos se presentará otra embajada. Cuando dices años de conflictos, ¿hablas de los asaltos rojos? Ah, sí. Mi tema favorito. Si supiera, no lo preguntaría. Como sabes, mi padre asaltó las tribus fronterizas. Osram, Banok y Nora sufrieron mucho y resistieron como pudieron. Pero nadie luchó como los Tenakt. Se amotinaron en nuestro frente occidental de Luz Valdía, echándonos de sus tierras. Que aceptaran dialogar después de aquello fue difícil. ¿Cómo lograste que los Tenakt volvieran a hablar tras la guerra? Lo mismo que para hablar contigo. Hacerles regalos. ¿Les gustan las tiaras? Más bien el metal, las especias y las reliquias saqueadas en combate. Hemos celebrado varias reuniones. Y los obsequios limaron las asperezas. Pero la próxima embajada será la más importante. Nunca antes los Tenakt se habían prestado así a una paz duradera. ¿Qué hace a esta próxima embajada tan especial? Por lo mismo que hoy es especial. Por quien nos visita. Nuestra delegación se reunirá con los Tenakt a las afueras de Luz Valdía. Les daremos tesoros. A cambio de un prisionero. Fashav, de nuestros mejores soldados. ¿Soldado? ¿No será un incursor? No. No en este caso. Fashav es mi primo. No como él y si los suyos. Se unió a la expedición del oeste esperando contener ciertos excesos.
pero fue capturado durante la heroica defensa de nuestra base en Arenas Inabrias. Y desde entonces lo retienen. Tu primo, Fashaf, ¿desde cuándo es prisionero de los Tenak? 5 años. Los emisarios Tenak aseguran que está bien, pero no sé. Esa tribu es famosa por su crueldad. ¿Cómo sobreviviría? Bueno, pronto lo sabré. Si lo ves antes que yo, dile que lo estoy esperando en Meridian, en su hogar. Si lo veo, se lo diré. Y también es feliz. Tú lo sacaste de ocaso. Toda su felicidad te la debe a ti. Se está convirtiendo en un buen hombre. Y lo necesita si va a heredar la corona. ¿La corona no debería ser para tu primogénito? Sí, bueno. Para eso tendría que casarme antes. Marad no deja de buscarme candidatas nobles. Pero al final siempre acabo queriendo convertirlas en alguien que no son. Pero en fin, yo nunca aspiré al trono y no pienso ocuparlo siempre. Cuando Itamen sea mayor, espero poder abdicar. Sin la corona, tal vez por fin podré viajar por el mundo. ¿Quién sabe? Quizá te acompañe en una de tus aventuras. ¿Lo haces ver tan fácil? Yo necesito irme. Un momento, Aloy. Hay algo que quiero preguntarte. Desde que te fuiste, se me ocurrió otra cosa. Este no es el momento. Tiene que serlo. Por como te fuiste antes, es imposible saber cuándo te veré otra vez. No pretendo detenerte, ni tampoco frenarte, pero debo saber. Cuando acabes tu misión, regresarás a Meridian. Te quedarás. Lo suficiente para que nos tratemos y quizá podamos conocernos más. Abad, la situación nos exige una gran perspectiva. Esta amenaza no solo pone en peligro a Meridian, acecha a otros lugares y a muchos inocentes. Lo que pase entre nosotros no es importante. Al menos por ahora. Tienes razón. Actúo como un tonto. Se supone que el rey debe centrarse en asuntos más urgentes. Te pido me disculpes. Y deseo que todo te salga bien. Adiós, Aloy. Como siempre, nuestra esperanza viaja contigo. Thank you.
¿Hablar del túnel derrumbado? Parece que el asunto es peligroso. Los caídos en la batalla del Ardiente. Muchos valientes defendieron este lugar de Hades. ¡Muchacho! Ahí estás. Restos de máquinas de la batalla del Ardiente.
casi nos aniquilan las máquinas que controlaba Hades. Pero logramos imponernos. Reina Viuda Nasadi. Bendita campeona. Y también, ¿qué opinas? Mi más humilde agradecimiento, gran campeona, por rescatarnos a mí y a mi madre en ocaso y por defender nuestra ciudad sagrada de las fuerzas de la sombra. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, y también. Fue un placer. Campeona, ¿me enseñas a disparar como un cazador de máquinas? Y también. Yo debo ir a una misión importante, príncipe. ¿Para salvar el mundo? Algo por el estilo. Pero al volver, podría darte algunos consejos. Sería un honor. Te debemos la vida, campeona. Jamás lo olvidaremos. Que el sol ilumine tu camino. ¡Cuidado con los atronadores! Supongo que debería sentirme halagada por la estatua. Pero no está bien, y más porque no he completado el trabajo. Estaré aquí por si me necesitas. Eso es parte del portador de muerte que derroté. Esta máquina era la última línea de defensa de Hades. Arrastró el orbe aquí y estuvo a punto de matarme. Ahora solo es un montón de chatarra. Ya arrasó con este lugar. ¡Ah! ¡Hola! Hace falta algo más. ¡Chica! Espera, la recuerdo. Ahí es. Ahí, un banco de trabajo. Utsid, Vanasha, gracias por venir. No me lo perdería. Ni siquiera porque nos abandonaste tras la gran batalla. Ya basta, Vanasha. Está aquí ahora, ¿no? Por ahora. Pero conozco esa mirada en su rostro. Tiene cosas que hacer. Y no en Meridian. Oye, yo no desaparecí solo por capricho. Tenía que... Pequeña cazadora, por favor. No tienes que justificarte con nosotros. Nos salvaste el pellejo. Si debes irte, vete. Tienes nuestra bendición. Siempre. Parece que a ambos les va muy bien. Aquí don importante es el asesor militar principal del Rey Sol. Significa que ahora la gente tiene que escuchar lo que dice. Que el sol bendiga a sus pobres almas. Al menos yo digo algo relevante de vez en cuando. ¿Qué dijiste? Me quedé dormida mientras hablabas. ¿Y qué hay de ti, Vanasha? He estado cuidando de Nasadi e Itamen. Soy mitad guardaespaldas, mitad... Mala influencia. ¡Ah! Iba a decir niñera, pero me gusta más tu definición.
Jamás te imaginé de niñera. Y también es especial. Un momento. No soy un manso corderito. Nasadia era la esposa del rey Sol Loco. Tiene enemigos. He tenido que frustrar un par de complots. Ajá. Aunque quieras ocultarlo, por dentro eres tan blanda como una almohada de seda. Oh, ni te lo imaginas. ¿Ah? Cielos. Ah, ¿hablamos de Itamen? Sí, ok, lo admito. Itamen es lindo, divertido y me admira mucho, me cae bien. Excepto cuando no se lava las manos después de manipular gusanos en el lodo detrás del solarium. ¡Bleh! Hace meses que no voy por ocaso. ¿Qué fue de los Karja sombríos? Cuando acabaste con los Eclipse, apenas quedaban sacerdotes u oficiales capaces de aterrorizar a la gente. Abad concedió una amnistía a aquellos obligados a servir a la sombra. Así que los plebeyos despejaron la ciudadela y se la devolvieron. El Solminio quedó unificado. Abad quería que Utshit fuera quien comandara la guarnición de allí. Pero aquí el capitán Mimoso se negó. Se rumora que prefería estar cerca de mí aquí en Meridian. Tonterías, por supuesto. Bueno. Lo sé. Te vas. ¡Vete! ¡Hasta la vista! Siempre es un honor, campeona. Siempre es un placer. Por favor, pequeña cazadora, vuelve un día y cuéntanos tus aventuras. Si no puedo meterme en problemas, al menos cuéntame los tuyos. Bueno, ¿qué le pareció el regalo a ti? ¿Sabes qué? Bueno, ya hablé con todos. Fue agradable ponerse al día. Por un rato. Me alegra verte de vuelta, Redentor. Ok, ya instalé el control maestro. Además de algo nuevo, para almacenar y liberar energía. Un resonador. Puede ser útil en combate. Aloy, ¿terminaste con tus amigos o necesitas más tiempo? Ya debo irme. Y si voy al oeste, necesitaré el permiso de los Tenak para cruzar, como dijiste. ¿Dónde celebrarán exactamente esa embajada? Pasando la intimidación en el cañón que marca el límite occidental del Solinio. Encontrarás la fortaleza de Luzbaldía en el extremo más lejano. La embajada tendrá lugar justo en su interior. Está muy lejos, a 2 semanas a pie. Cabalgando sin pausa, llegaremos en 2 días. De hecho, es mejor descansar aquí esta noche y partir mañana.
Por supuesto. Lo organizaré. Chispas y acero. ¡Ja! Nunca había visto a nadie moverse sobre una de esas. ¡Ja! ¿Sirve para ir a Luz Valdía? Sí, normalmente, pero hoy no. Aún no. ¿Y eso por qué? Bueno, la intimidación. El valle entero está infestado de máquinas. ¿Puedo manejarlas? Seguro que sí, pero tengo órdenes estrictas de no operar hasta que el silbato de cadena chirriante indique la vía libre. Oye, no vine hasta aquí para cruzarme de brazos. Así que o giras esa manivela o lo haré yo. Pero entonces, ¿quién lo volverá a subir? ¡Está bien, está bien! ¡Ah!
Aunque, si alguien te pregunta, mejor diles que me obligaste. Veo humo, pero hay poca actividad. Es probable que el humo venga de algo destruido por las máquinas. En cuanto a la falta de actividad, hay un paro laboral en vigor debido a todo el caos. ¿Qué tipo de máquinas están causando los problemas? Unas muy agresivas, y hay un montón. Las llaman colmilludos. Lo raro es que no son autóctonas de la intimidación. Solo aparecieron de repente. ¿No hay cazadores que las maten? Ah, claro que sí, pero ninguno quiere contrariar a Olmo, autoproclamado jefe de cadena chirriante. El paro laboral fue idea suya. Sí, en fin, voy a pasar. Debo asistir a una embajada. ¡Deberías haberlo dicho! Eso no va a ocurrir ni en sueños. ¿De qué estás hablando? ¿Oyes eso? Es tu respuesta. ¿Quién es ese? Un sacerdote del sol, Gaia. Lo bajé ayer, una hora antes de que empezaran los problemas. Es un tipo muy importante. O eso dice. La embajada en Luz Valdía. Se supone que él debía presidirla. ¡Ah! Ay, genial. Si no haces lo que te digo de inmediato, el propio Rey Sol sabrá de tu insolencia. Por tu culpa tuve que pasar la noche temblando en una tienda. Expuesto a los ataques, podría haber muerto. ¡Ja! Te niegas a llevarme, pero no a esta. Esta... ¿qué? ¿A esta chica Nora? ¿A esta salvaje? A un lado, canalla. Boadis, es Aloy. Boadis, el estudioso. ¿Es Aloy, la redentora de Meridian? ¿De verdad? Bueno... supongo que eso atenúa la ofensa. Vine por la embajada en Luz Valdía. Y al parecer tú también. Bueno, no con el valle infestado. Y entonces Araman proclamó a los sacerdotes Sol valiosos y merecedores de protección. ¿Lo ves? Las escrituras. Ah, iré a Luz Valdía cuando el capitán de la vanguardia diga que el camino es seguro. Ni un minuto antes. Bien. El capitán es amigo mío. ¿Dónde está Erend? Prefiero hablar con alguien de más acción y menos... pergaminos. Boadis. Boadis el estudioso. Boadis el estudioso envió a Erend y a otro de la vanguardia a despejar el camino al amanecer. Y así al amanecer... ¡Oye! ¿Por el valle? Sí. Dijeron que buscarían huellas en las ruinas de la orilla izquierda y luego verían. Ok. Oí que hay un paro laboral. ¿Cómo puedo mejorar mi equipo? En la herrería de cadena chirriante podrías usar el banco de trabajo. En cuanto a los colmilludos, deberías fabricar algunas flechas ácidas. Si las disparas a sus depósitos, vencerás. Gracias. Iré por Erend y lo traeré. ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Ah, a lo alto del risco, a esperar a salvo. Lo siento. El operador sigue órdenes. Esperen hasta oír el silbato, ¿de acuerdo? Correcto. Ah, hay que darle vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué? Yoruf, ¿escoltarías al estudioso a cadena chirriante y esperas ahí? Por supuesto. Buscaré a Erend y despejaré el camino. Después de eso, no más excusas. Luz Valdía, la embajada. Si esa es la voluntad del sol. Lo será, créeme. Debo encontrar a Erend. Pero antes sería buena idea ir a cadena chirriante y mejorar mi arco.
tengo munición.